Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. El día de hoy quería tratar dos puntos. Igual voy a mencionar otro punto aparte. Bueno, lo voy a mencionar hasta el principio, que el día de hoy salió Aaron Wan-Bissaka de central. Les traería una... Me gustaría que me dijeran en los comentarios si les gustaría que les trajera review de todos estos jugadores que van saliendo. Se las podría traer fácil porque están saliendo a préstamos y podría probar los 3, 4 partidos que te dan y mencionar cuál es mi opinión. El día de hoy salió este, como mencioné, Wan-Bissaka. Yo tengo a Joe Gómez intransferible, como lo saben. Este Wan-Bissaka, honestamente, yo no lo veo mejor que Joe Gómez. Porque Joe Gómez más barato es. Y aparte está demasiado chetado. No sé, sería cuestión de probarlo realmente para ver una opinión más certera. Pero ya ustedes díganme si les gustarían reviews de estos jugadores. Bueno, ya dejando esta parte, quería mencionar dos temas. El primero es, voy a mencionar claramente qué token escoger. Porque el día que salieron los Freeze y los Icon Swap, yo estaba muy hypeado. Entonces, tal vez mi opinión no era la más certera, pero ya me informé un poco más, ya tengo una opinión certera. Aparte, en ese momento no se sabían si iban a ser 17, 18, 22 o 24 tokens, se especulaban muchas cosas. Al final van a ser 18 tokens, ya es oficial. Entonces, con este cambio que ahora son 18 tokens, ya cambia mi perspectiva de las cosas. Aparte, ya habiendo probado a Vidic, que ya lo probé, en lo personal lo probé para saber si me convenía o no. Tengo que serles honestos, gente. No vale la pena ir a por ningún icono de estos. Si les soy honesto, yo no me iría por ninguno. ¿Por qué? Porque les voy a mencionar lo siguiente. Vidic ya lo probé. No es mejor que Varane. No es mejor que Joe Gómez. Entonces para mí no me vale la pena. Y yo creo que para nadie. Porque Joe Gómez ¿cuánto te vale? 30.000 monedas. Aún así, Vidic no es malo. Si lo ocupan para la química es una buena opción. Pero es muy tosco y te regala muchos balones. Si lo presionan, muy fácil pierdes balón. Hagi lo he usado otros años. Este año puede que sea diferente, pero Hagi no es un jugador malo, pero no es un jugador que te marque diferencias. Aparte es una carta que la puedes usar, pero fácilmente encuentras otros MCOs mejores en el juego. Aparte en mi caso yo tengo Messi de MCO, así que no me viene bien. Tengo Messi If. Luego, Davor Zucker. Me parece que Davor Zucker todos lo descartamos. Es un delantero, no es malo, pero es muy medianito. 4-4, ritmo regular, tiro bien, pero es un... Como estos hay muchos, digamos, o sea, no, y no caros. Pues, no es super top Davor Zucker. Y aparte que ya te vale 11 fichas. Luego vendría siendo Koeman y Rijkaard. Entre Rijkaard y Koeman, yo me quedo con Koeman porque lo puedo usar también de pivote y solo tiene dos de menos de ritmo y realmente me parece mejor en stats generales. Yo lo he probado años pasados y Rijkaard nunca he sido fan de Rijkaard. No es malo, pero me parece un poco tosquito y Koeman sí me sorprende a veces la agilidad en game. Yo creo que este año va a ser igual. Así que de estos dos me quedaría con Koeman. Pero igual me parece que ya piden demasiadas fichas. Piden 13 y 14. Ya. Desde mi punto de vista, si vas a gastar tantas fichas en una sola cosa, antes las gastaría en el pack de icono medio Prime o en el pack de icono más 89. Que en estos dos, la verdad. Pero pues, eso ya es decisión personal. Yo no la recomiendo. Por esto yo recomiendo no agarrar a ningún jugador. No. Están muy caros, si bien siendo honestos. Y pues Thierry Henry, que es el máximo. Thierry Henry, ya lo mencioné, para mi gusto, para mi estilo de juego, no es una carta que valga la pena. No es top prácticamente. O sea, no es un jugador élite, por decirlo así, para que me valga la pena. No es como el año pasado que dieron un E100, que era un jugador ya super top, un Viera medio, ese tipo de cartas. Este no es una carta que siento que puedo utilizar todo el año. Bueno, este es un player pick de jugador de icono básico, no vale la pena, gente. No vale para nada la pena. No lo hagan, no lo hagan. Este ya está de pensarse porque son 16. Pero te dejas sin oportunidad de nada más. Te estás arriesgando todas tus fichas a esto y dos packs ultimates, que es lo que puedes agarrar con las 18 fichas. Todos tus esperanzas están en este pack. Que ya las mencionadas posibilidades en porcentaje son 51% de posibilidades de que toque algo bueno, algo top, algo que valga la pena. Así que pues, está de pensarse, ¿no? Luego tenemos este que vale solo una ficha menos. Así que en ese caso me iría por este. Así que ya descartamos ese. Luego tenemos el pack de icono medio, vale 12 fichas. No está mal, la verdad no está mal. Pero les voy a mencionar por qué yo no lo voy a agarrar. Porque prefiero con esas dos fichas agarrar dos packs ultimates, honestamente, a agarrar a un icono medio. En vez de un icono básico. Yo voy a agarrar un icono básico. Este va a ser lo que yo voy a agarrar. Voy a agarrar primero que nada dos packs ultimates. Ahí van dos fichas. Voy a agarrar el pack de 5 ítems más 85. 3 fichas con las dos que llevamos son 5. Más otras 5 de este de 25 ítems, que también lo voy a agarrar. Aquí van ya 10 fichas, ¿no? ¿Y qué me voy a agarrar yo? Yo me voy a agarrar el pack
pack de icono básico que me cuesta 8 fichas y ahí ya son las 18 fichas. Voy a abrir un pack de icono baby y estos packs los voy a guardar para los Toti, honestamente, porque yo creo que sí va a salir. Puede, no va a salir un Toti obviamente porque no es regla general, pero puede salir un Toti, puede. Así que esta sería mi combinación perfecta: 2 packs ultimates, 5 ítems de más 85, pack de 25 más 83 y el pack de icono baby. Me parece muy buena elección, en lo personal yo creo que está bien. En el pack de icono baby, si bien solo hay unos como un 20% 30% de posibilidad de que toque algo super top, que son los Maradona, Cruyff y todo eso, la otra opción sería dejar los ultimates y agarrar este icono básico medio, pero no vale la pena porque estás arriesgando 2 fichas y realmente te puede servir de todas maneras un baby. O sea, no estás mejorando realmente. Lo suyo sería ir ya por este medio, pero son 4 fichas de diferencia. O sea, tendrías que dejar o estos 2 packs ultimate y estos 5 ítems de más 85, o estos de 25 ítems. Así que no me vale la pena, la verdad. En lo personal no vale la pena. Así que para mí esta es la mejor opción. Yo creo que esta es la mejor. No le recomiendo que vayan a por Bidish ya una vez viéndolo bien. Esto es lo que yo voy a agarrar. Bueno, esto es esto. Esto es lo que yo voy a agarrar y es lo que recomiendo que ustedes agarren. Los packs los voy a guardar para los Toti. Yo no falta mucho para los Totis. La verdad, falta realmente poco. Así que los voy a guardar. Tal vez el pack de icono básico lo abra en un video próximamente y estos packs me los guarde para canjearlo con las fichas que salgan en los Toti. Así que, porque las 8 fichas ya las tengo. Así que estos me los voy a guardar para un video de escondite. No está malo. Y estos pues los voy a abrir con los Toti. Así que esto sería lo que yo recomiendo hacer con los icon swaps, que escoger. Ya con una idea más clara, ya más procesada, más pensada. Vidic, aparte ya lo probé y no es tan bueno. Esperaba más rendimiento de Vidic. Y también otra cosa que les tenía que mencionar el día de hoy es cómo obtener un sobre de 50.000 monedas gratis prácticamente. Un sobre de 50.000 y un megapack especial, que este todavía no lo hago, gratis. El primero es este de las bestias de plata. Le quedan 20 horas, así que tiene que hacerlo rápido. Este es fácil, solo son jugar 5 partidos de squad bares con 11 jugadores de plata como titulares. Eso es sencillo, ¿no? Esto es lo más difícil. Luego de ahí, anota 3 goles con jugadores de plata en 3 partidos distintos de squad bares. Los pueden hacer en estos, dentro de estos partidos que tienen que jugar. Luego asiste 8 goles con jugadores de plata en squad barrels o rivals. Igual lo pueden hacer en estos mismos partidos. Y anota 10 goles con jugadores del equipo de la semana de plata. Ojo, aquí tiene que tener uno de los if que han salido de plata, que yo creo que todos tenemos por lo menos alguno. Che Adams, por ejemplo, algo así. Ese también lo pueden hacer en estos mismos 5 partidos. Así que realmente solo es jugar 5 partidos squad barrels por un mega pack especial. Está bastante bien. Yo les recomiendo que lo hagan. Yo lo voy a hacer acabando este video. Yo ya hice todos los cambios de icono. Este bolazo también me lo voy a hacer para la semana que viene usarlo en el equipo. Y también les tengo que recomendar que esto yo ya me lo hice. Y pueden ir a ver a Twitter lo que me salió. Fue un sobrazo espectacular, la verdad. Y luego con las cartas repetidas me hice una mejora. Con las cartas repetidas del pack de 50.000. Y me salió otro jugadorazo espectacular. Un caminante. Así que para que vayan a verlo a Twitter, la verdad, muy buenos. ¿Cómo saqué eso? Con este. Con lo mejor de Beckham se llama. Realmente nosotros lo vemos, es un sobre 50.000, parece difícil de hacer, realmente es muy fácil, gente. Es muy fácil, sobre todo si no han hecho los iconos, por los cambios de iconos. ¿Por qué? Porque todo esto se puede hacer en los amistosos. Anota desde 10 goles desde cualquier modo de juego de foot. Este yo lo hice en amistosos, los de iconos. Asiste 15 goles con centros, también se hizo en los amistosos. Anota 5 tiros libres directos. Este, ahorita les voy a mencionar algo sobre este. Maestro del MLS, anota 18 goles en cualquier modo de juego de foot. Este lo hice también con los iconos porque es en cualquier modo de juego de foot. Lo puede hacer en Squad Barrels. Te pide hacer iconos con la MLS. Así que ahí anoté los 18 goles y hice el de centro. Estos los dos los hice en Squad Barrels porque es más fácil Squad Barrels. Entonces los hice como en 3 partidos los hice. Este de 10 goles fuera del área también lo hice en Squad Barrels. Lo hice con los de FL Championship. Porque pues como puedes meter cambios, metía a jugadores de cambios. Era bastante sencillo, la verdad. Enfrentas contra los rivales que tienen equipos de bronce en Squad Barrels y lo haces súper fácil, gente. Luego sería anota 13 goles en cualquier modo de juego foot con jugadores de la liga. Igual, mientras hagan los cambios de icono, hagan esas cosas para que aprovechen el tiempo, gente. Sobre todo en los de Squad Barrels. Ese también yo hice 5 goles, no, 6 goles, perdón, en los de cambios de amistoso online. Y los otros goles, los otros 7, los hice en Squad Barrels, metiendo de cambio jugadores de la liga. Clase UFL, anote 16 goles. Este también les voy a mencionar ahorita cómo lo hice, junto con el de Dinamo del Balón Parado. Y profesional de la Premier League, este aparentemente es el más difícil, 80 goles en cualquier modo de juego foot con jugadores Premier.
No sé si me vayan a creer, yo lo hice en 6 partidos, gente. 6 partidos. ¿Por qué? Porque lo hice en los de Squad Battles. Metía a Diego Jota de cambio y lo ponía de MC. Y hacía en plan 16 asistencias, 15 asistencias con él por partido. Es bastante fácil. Este es el más difícil para mí junto con el de Dinamo al Barón Parado. Estos me faltaban a mí al final. ¿Y qué hice? En un partido de los de cambios de iconos le pedí a un rival. Tenía yo a Wijnaldum USL. Le dije a un rival que le daba la victoria y me dejara meter 16 goles con Wijnaldum. Y me dijo que sí, fácil me ayudó, la verdad, porque pues esto me le vas a dar la victoria. Los anoté, le di la victoria. Y después, este también, otra persona me ayudó. Es bastante fácil si te ayudan, la verdad. Y de hecho la misma persona me ayudó a hacer estos dos retos. Y los hice en el mismo partido, en un solo partido hice estos dos. Quedó 21 a 22. Obviamente le di la victoria al rival. Se hace bastante fácil si te ayudan, gente, así que les recomiendo hacerlo. No es complicado, gente, lo puede hacer bastante fácil, sobre todo ahorita que está haciendo los cambios de iconos. Estos dos los hacen en amistosos, el de clase USL y Dinamo del Palón Parado, en amistosos online, que les ayude a alguien. Todos estos otros los pueden hacer en Squad Battle facilísimo, porque 18 goles, 13 goles, este son asistencias, se hace fácil también. Centrador preciso, se hace fácil también. Estos hacen muy fácil goles de fuera del área, porque tenemos que jugar de todas maneras 15 partidos en Squad Battles. Así que aprovechenlos para hacer estos retos. Aparte les van a dar más sobres, y créanme que está bastante chetado ese sobre. Me salió algo muy cheto, si no me creen. El sobre en general estuvo muy bueno, vayan a verlo. Aquí tengo otros dos sobres. Vamos a abrirlos para despedir el video, gente. Vamos a empezar por este, por el pack de jugadores de oro premium. Vamos a ver si nos toca algo. Pero bueno, gente, esta es la comentarles esto el día de hoy. ¿Qué agarrar en los iconos? Cómo obtener un sobre de 50.000 y un megapack especial gratis. Y pues bueno, gente, espero les haya gustado este video. Díganme si quieren que les traiga reviews de jugadores, de esos que están saliendo free y tal, en la descripción. Díganme si les gustaría. No se me complicaría nada, así que díganme ustedes, gente. Y pues bueno, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir viendo más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en la descripción. Y hasta la próxima. Vamos a ver si aquí nos toca algo. Ok, es Caminante Bosnio. Uy, seco. Bueno, por lo menos es un panelito. Detrás de yo ya no creo que venga nada. Pero pues para un sobre Intrans no está mal. O creo que este era transferible. Es que este era de un desafío. Si este es transferible, no está mal. Así que bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Y hasta la próxima.